Uno a uno fueron ingresando los niños por la entrada norte del Coliseo Argelino Urán Quintero, portando con orgullo y alegría los uniformes que los identifican en estos festivales y torneos. Los entrenadores acompañaron a los pequeños desde el inicio hasta ubicarlos en la tribuna oriental del escenario deportivo. Quisimos brindarle a los niños un acto inaugural con respecto a la apertura del torneo, donde los distintos equipos muestran su respectivo uniforme, sus madrinas, su bandera, su identificación. Lo hicimos así rápido porque necesitamos darle pronto inicio al torneo, porque la verdad que a los niños les gusta venir a jugar. Aprovecho para decirle a los padres, hombre, los niños vienen es a divertirse, no tanto a competir, sino a divertirse. Entonces apoyémoslos brindándoles amor, pero más no juzgándolos ni tratando de que sean los mejores jugadores, no. Que sean nuestros mejores hijos y que se diviertan, que es lo importante. Se había estado dejando de hacer y hay que hacerlo. Miren la cantidad de papás acompañando a los niños. Y miren, esta mañana yo vine a ver lo de los intercolegiados y vi aquí papás y todos los niños gritando, esto hace falta, esto hace falta. Miguel Yamí Manzano se refirió también a la grata presencia de los padres de familia, pero que no sea únicamente en la inauguración, sino también en los partidos de sábado y domingo. Sí, claro, hay que empezar a culturizar. Yo creo que este campeonato, profesor Chus y la profesora Yamí le van a enfatizar eso, que los papás estén en la cancha apoyando. Recordamos que el nuevo Comité Municipal de Fútbol está integrado por Jesús Criado como presidente, Marlon Príncipe vicepresidente, secretario Wilson Arenas, tesorera Yamile Quintana, fiscal Pedro Quintero y los vocales Albeiro Vergel, Naudín Álvarez y Jorge Emilio Claro, quienes esperan el apoyo y respaldo de todos los entrenadores y padres de familia para llegar a feliz término la segunda temporada de fútbol en divisiones menores.